Ahora es el turno de Álvaro Gutiérrez, es el nuevo adiestrador del cuadro decano. Este entrenador charrúa, que había sido figura como futbolista tanto en Peñarol Nacional, varios clubes, por sobre todo del fútbol español, entre ellos el Rayo Vallecano y el Sporting de Gijón, también con éxito de varias selecciones charrúas, sobre todo en la Copa América del 95, donde fue figura en aquella recordada final contra Brasil. Antes ya había jugado dos torneos continentales más. Como director técnico arrancó en el Atenas de la segunda división, pasó por un par de clubes más del ascenso uruguayo hasta que recaló en las formativas de Nacional, entidad en la que terminó como director técnico interino para después hacerse cargo del plantel principal, llevándolo a dos campeonatos, siendo el último de ellos el del 2019. Emigró a la Liga de Quito y ahora tiene la posibilidad de ser el entrenador de Olimpia. Veremos cómo le va. Lo cierto y concreto es que él, por lo menos, dice ser un técnico pragmático que no es caprichoso con los esquemas y que eso depende de los partidos. La recepción que hemos tenido desde que hemos llegado aquí a Paraguay es extraordinaria. El nivel de profesionalismo que hay en Olimpia es extraordinario. El nivel de futbolista, lo sé, quedó demostrado, es extraordinario también. Y nosotros, la verdad, como le dije al presidente, nosotros no hacemos milagros, nosotros no creemos que somos los salvadores de nadie. Creemos sí que podemos aportar cosas, pero que junto con las otras cosas que aporten desde su lugar, tanto los jugadores como los directivos, como también la hinchada, vamos a lograr que Olimpia ocupe los lugares que se merece. En ese sentido, vamos a dejar la piel en cada entrenamiento, como también vamos a exigirle a los jugadores lo mismo, para dignificar lo que es estar trabajando para el Olimpia. Y bueno, nos podrán salir bien o nos podrán salir mal las cosas, pero lo que se refiere a trabajo, eso no va a faltar mucho. De la tabla que más se merece y donde no puede estar Olimpia. Y para eso vamos a trabajar. Sabemos que los desafíos que tiene Olimpia en todos los frentes son bravos, son muchos, pero también creemos que con las personas indicadas, con el equipo indicado, vamos a salir de todos los problemas que tengamos en todos los frentes. Cuando nosotros hablamos de la parte deportiva, ya hace varias semanas, en muchas reuniones de trabajo, de la cual también formó parte el profesor Landaida, hemos llegado a la conclusión de que era clave que tengamos un proceso de aquí a diciembre y después un próximo proceso para todo el año que viene. También era claro que necesitábamos a un profesional que no solamente tenga la experiencia de salir campeón en un club grande, sino que también tenga la experiencia de salir campeón en un club grande y que haya estado en una crisis similar a la nuestra. Tuvimos la tremenda suerte de que efectivamente el profesor Álvaro Gutiérrez desde el primer momento se mostró interesado por el proyecto que le presentamos. Conocía perfectamente el momento del Club Olimpia y, conociendo el momento, que repito, es un momento incómodo donde estamos en la parte deportiva, conociendo eso, aceptó el desafío y en forma inmediata. Lo único real y que será valedero para el hincha del Olimpia serán los resultados. Arranca su periplo como entrenador este miércoles por Copa Paraguay ante el Colón de J. Augusto Saldívar, pero su primera gran prueba será el lunes próximo, cuando enfrente a un rival directo por la clasificación a la Libertadores, Nacional. Allí veremos realmente si Álvaro Gutiérrez puede salvar a Olimpia de esta pésima temporada.